Bueno, pues eh, lo que tenemos que decir en primer lugar es que una de las funciones más importantes de la, de la psicología ambiental es conectar ¿no? la investigación con la práctica política, con las políticas activas, ¿no? de manera que todo lo que es financiado con, normalmente con fondos públicos pues, eh, tenga un impacto sobre algo, sobre alguien, sobre la población destinataria. Y es algo que preocupa hoy mucho a, a las instituciones europeas en concreto que con la financiación que ellos proporcionan, ¿no? Conectar la investigación con la política. Pero esto nunca ha sido un terreno fácil, ¿no? Porque pensar en en una investigación, en planificar un experimento eh siempre ha sido eh algo que no es difícil, pero ponerlo en la práctica, hacerlo llegar a un beneficio social, hacerlo llegar a mejorar la calidad de vida es algo más complicado. es decir, el proceso de implementar los resultados de investigación no ha sido algo nada, nada fácil y por eso tiene muchas controversias. ¿no? Eh, lo que los ciudadanos esperan de, de la investigación es precisamente eso, ¿no? que sirva para mejorar la calidad de vida. por qué? bueno, los ciudadanos somos los que financiamos la investigación. por lo tanto, tenemos derecho a exigir el resultado de esa, de esa investigación en algún tipo de mejora. para nuestra salud, para nuestro bienestar, para la calidad de vida en general. Pero la verdad es que los los investigadores no están muy acostumbrados ni tampoco estamos formados en la gran mayoría para en, el diálogo con los políticos. Y por su parte los políticos tampoco están entrenados, ¿no?, para seguir la la política a partir de resultados de investigación falta, por lo tanto, esa interface, ¿no?, que que genere un puente estable de comunicación y de interacción recíproca que permita sacar rentabilidad social a las a las mejoras y y a los resultados y hallazgos de investigación. Se trata de un compromiso práctico que tenemos con la sociedad, que es la que a través de los impuestos, como señalé, financia la investigación. La acción política, por tanto, debe de estar enraizada en un conocimiento científico basado en las ciencias sociales y en la psicología en particular. La psicología, después de, de los años y las décadas de existencia e de investigación, posee hoy resultados capaces de ser incorporados a muchos programas políticos que tienen que ver con el urbanismo, con, con la educación, con la política, con la, con la salud, etcétera. Las decisiones, por tanto, en el ámbito de la política debieran basarse en la investigación y en cómo funcionan los grupos humanos, para garantizar también la eficacia de, la, de las acciones políticas, la eficacia en la, en la toma de decisiones. Y en este contexto, la sociedad civil también debe participar. Cuando hablamos de participación, en este contexto nos estamos refiriendo a que el conocimiento no es solo un patrimonio de, de la ciencia, ¿no? sino que también. También las comunidades generan conocimiento, también los otros actores sociales generan conocimiento, los ciudadanos generan conocimiento, las asociaciones de la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil son capaces de generar conocimiento, pero ¿cómo estructurar este conocimiento de tal manera que pueda servirnos para planificar una investigación, para planificar un experimento? Es decir, debemos de saber cómo integrar el conocimiento ciudadano. Si queremos saber sobre una comunidad eh, indígena, digamos por, por ejemplo, pues debemos de entrar en contacto, ¿no? no solamente acudir a las teorías, a lo que hay publicado, sino entrar en contacto con esa comunidad, conocer las representaciones de esa comunidad, las preferencias, los intereses, las vivencias, la experiencia, en definitiva. Y debemos de estructurar cómo hacer eso. Pero hay a dónde me pasé yo. Pero hay en, en esta tarea hay um, muchas barreras ¿no? entre las que vamos a resaltar que, que el análisis disciplinar excesivamente especializado es, constituye un, un obstáculo muchas veces a, a, a llevar a cabo eh, una conexión adecuada con la política. Pensamos que con la psicología vamos a resolver los problemas sociales y no es verdad. La psicología tiene que asociarse con la educación, con la política, con la ecología, con la ingeniería, con con la arquitectura, precisamente para crear eh, eh todas las ópticas y crear conocimiento que solo se genera cuando se trabaja en colaboración con otras disciplinas hoy desde la, desde la universidad también es, que también es responsable ¿no? se enseña este conocimiento esta línea disciplinar cuando no recibimos sin embargo formación para trabajar con outras disciplinas o por lo menos no recibimos información formación suficiente y al mismo tiempo ponemos énfasis solo en una única fuente de, de obtención de conocimiento que es la, el conocimiento solo se obtiene desde la academia desde la investigación científica desde Desde lo, lo que significa ¿no? y, lo, y simboliza la academia. Y no se nos ocurre pensar que los políticos, las organizaciones de la sociedad civil, la ciudadanía, también son fuentes de obtención de conocimiento. Por tanto, eh, es necesario eh, cuestionar un poco el sistema de enseñanza desde esta perspectiva y reconocer la necesidad de, de la existencia de un programa transversal que permita trabajar sobre un modelo social inter- e, y transdisciplinar. un sistema integral de cogeneración de, de, de conocimiento donde las entidades implicadas en la aplicación en los beneficios sociales juegan un rol ¿no? y tienen un papel importante. Y cuando hablamos de interdisciplinaridad, en ocasiones nos daréis cuenta que, que algunos algunos psicólogos hablan de multidisciplinaridad, otros hablan de interdisciplinaridad y otros hablan de transdisciplinaridad. ¿Qué diferencias hay entre todo esto? ¿Es lo mismo? ¿No lo es? Pues no es lo mismo. Hablar de transdisciplinaridad, que es lo que hoy eh, llama ¿no? la atención a los científicos que, que están trabajando en, en proyectos internacionales y, y en proyectos que están orientados a resolver problemas, estamos hablando de Cuando hablamos de transdisciplinaria estamos hablando no solo de que una disciplina trabaja al lado de la otra, ¿no? y cada una resolviendo el problema desde su punto de vista, ¿hm? Lo cual estaríamos hablando de multidisciplinas, muchas disciplinas trabajan, ¿no? en un problema cada una desde su óptica, desde su planteamiento metodológico, desde su planteamiento teórico. o un modo interdisciplinar, donde nos juntamos varias disciplinas y juntos tra tratamos de construir ¿no? la solución a los problemas y construyendo conocimiento de nuestro trabajo conjunto. Pero seguimos trabajando cada uno desde una óptica diferente. Y lo transdisciplinaridad es algo completamente nuevo. Es algo que reta a esa fragmentación de conocimiento, ¿no? que es la multi o la interdisciplinaridad, posee una naturaleza híbrida, ¿sí? es decir, no es lineal, es reflexivo, implica negociar ¿no? específicamente con el contexto social donde vamos a, a trabajar, ¿sí? y, eh, es todo un resultado de un proceso de investigación y está orientado fundamentalmente a la acción. Eh, lo que implica la transdisciplinaridad, por poner un ejemplo, es como eh, cuando hablamos de, de, de hibridez y de generar conocimiento nuevo, estamos hablando de que de un proceso similar al agua. ¿no? El agua, si miramos los elementos que la componen, pues observaremos que hay dos moléculas de hidrógeno e una de oxígeno, que se, se funden ¿no? en, una, en esa combinación y dan lugar al agua, un elemento completamente distinto a, a, los elementos que sirven para componerla. Por tanto, con las con la transdisciplinaridad lo que hacemos es igual, juntamos varias disciplinas y generamos conocimiento nuevo como una consecuencia de esa fusión. Nosotros en los proyectos que trabajamos desde la Universidad de la Coruña, coordinando otros grupos europeos, trabajamos en esta línea. Trabajamos con con ingenieros informáticos, trabajamos con eh, especialistas en ciencia política, economistas y tratamos de generar ese conocimiento nuevo, haciendo que los economistas modelen, ¿no? Hagan su modelado matemático partiendo de la teoría psicológica que explica la predicción de la conducta ambiental o y luego simulándolo con modelos de, de simulación social diseñados por, por los ingenieros informáticos. Es decir, generamos un sistema que funciona teóricamente, funciona, visualiza ¿no? cómo funciona el comportamiento humano y, en definitiva, innova. Esa es la transdisciplinaridad, generar algo nuevo, generar algo más comprensible, generar algo más avanzado. En definitiva, Se trata de aprender a generar conocimiento juntos. ¿no? Porque en cada disciplina existen diferentes actores ¿no? que tienen diferentes opiniones, diferentes agendas y diferentes expectativas. En cada colectivo, políticos, científicos, eh, aplicadores de políticas, representantes de organizaciones de la sociedad civil, ocurre lo mismo. Son actores sociales que tienen diferentes opiniones y diferentes agendas y diferentes expectativas. Por tanto, es necesario crear un espacio de aprendizaje que permita la generación de conocimiento nuevo, un espacio que permita innovar socialmente y que permita eh, trabajar de una manera participativa, innovando socialmente, y como creando un laboratorio de innovación ciudadana, como creando y proponiendo nuevos sistemas de gobernanza ¿no? que significa... crear ese espacio que da lugar al consenso sobre los modelos más apropiados para llevar la, la participación social a la práctica y al diseño de políticas activas. Como dije, ha habido una ausencia tradicional de interés de los políticos en la investigación en general, ya que prefieren recurrir a experiencias ¿no? de otros ayuntamientos o de otros eh, condados o de otras regiones. Pero hai unha ausencia de interés tamén entre os investigadores en, acerca del posible impacto que a súa investigación pode tener en el plano práctico ou en el plano da la política. A la ausencia de comunicación efectiva entre ambos ¿no? para poder construir puentes entre esas agendas e esos lenguajes diferentes constituye un obstáculo moi importante. Pero vamos a ver aquí hoxe ¿Cuál ha sido el impacto de la psicología en la toma de decisiones ambientales, en la política ambiental? Y lo veremos con algunos ejemplos que trataré de explicar aquí, cómo, cómo se trabaja ¿no? en, en colaboración y, y cómo se trabaja eh, en la construcción de, de trayectorias y transiciones hacia, hacia lo que hoy denominamos sostenibilidad. La psicología ha trabajado con el estudio de la comunicación sobre temas ambientales eh, en muchos contextos europeos, aquí voy a exponer uno de ellos, y ha trabajado también mucho con la conducta, orientada a cómo estimular y activar la participación en la toma de decisiones, en las movilizaciones, en, en múltiples casos. Veamos ahora el estudio de la comunicación ¿no? sobre temas ambientales, ejemplificado en, en el caso del desastre del Prestige, que fue un buque que se fue a pique, ¿no? uno de estos barcos que están... ...que están, bueno, ya medio destartalados, pero les siguen dando autorización para navegar... ...y atraviesan cada día el Océano Atlántico eh, sin mucho control ¿no? sobre el estado de seguridad... ...y el estado en que se encuentran sus sistemas ¿no? de, de, de navegación. A pesar de eso, bueno, sabéis la corrupción que existe en todos estos barcos de bandera de conveniencia... Eh, que obtienen permisos para navegar cargando materiales pesados y materiales peligrosos. En este caso, este barco se acercó demasiado a la costa, eh, a punto de romper con un, un grave daño, ¿no? En, en en su estructura que que bueno, llegó en un momento inapropiado políticamente porque faltaban unos meses para las elecciones y claro, era un barco que 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 buscaba cobijo, ¿no? Para en medio de la tormenta para poder resguardarse, ¿no? no fuera a ser que rompiera y provocara, ¿no?, una inundación de chapapote por toda la costa. Entonces lo que hizo lo que hizo el gobierno en vez de darle cobijo en un puerto y arriesgarse que se a que se contaminara ese puerto y luego los daños se corregían con inversiones orientadas a ese puerto, a esa ciudad, pues no, le le ordenó al capitán que se alejara. ¿no? Entonces que se alejara, joder, vete de aquí que que me vas a, a tocar la marrana aquí. Entonces, qué ocurrió? El temporal era tan fuerte que a 200 millas el barco partió, partió en dos y provocó, bueno, varias mareas negras que llegaron a la costa, inundando todas las playas, eh, estropeando la economía basada en la pesca, estropeando, bueno, la biodiversidad, es decir, produciendo un daño que tardamos como seis, siete años en recuperarnos. Todavía hoy, bueno, estamos empezando a ver el mar con normalidad y vuelve a venir la pesca no tan limpia y libre de contaminación como antes. esto fue en el año 2002. ¿no? Y, y bueno, se escribió mucha literatura y mucha investigación sobre este tema. de lo que voy a relatar aquí algo. ¿no? el desastre fue seguido por, por una intensa conmoción social y política que provocó una manifestación nunca antes vista, ¿no? Y una protesta social que duró bastante tiempo, bastantes días, que hizo salir un día de, con un día de lluvia a miles y miles de personas ¿no? a la calle a protestar contra el gobierno y contra las órdenes de, de alejamiento del buque. Los, el gobierno no le dio importancia, apenas minimizó el impacto de la catástrofe, dijo que solo eran unos hilillos de plastilina, que no había peligro, no había nada que temer. Mientras tanto, todo el, el el aceite negro tóxico llegaba a las playas, ¿no? E invadía las rocas y convertía todo el litoral de Galicia y parte de Portugal en negro. ¿no? Los las aves morían, los peces también, eh, es decir, bueno, aquello era un caos y el gobierno seguía diciendo que no había peligro, todo estaba bajo control. Mientras tanto, llegaban voluntarios de todas partes de España y y también de Europa para ayudar en las tareas de limpieza. y como en una reacción bueno nunca antes vista ¿no? de manera que incluso los Galicia que es una región así más bien rural pues de repente empezó a haber ejércitos de jóvenes y personas que venían a ayudar y bueno aquello fue impresionante ¿no? era un fenómeno social eh, vamos que solo se recuerda a algo parecido pero no tanto en, en el desastre del del Exxon Valdez en Alaska ¿no? unos años antes que tamén provocou unha protesta social non tan intensa como a de aquí. En definitiva, tuvo impactos sobre os ecosistemas costeros e marinos e tamén un impacto social, laboral e económico moi forte del que se repercutiu gravemente a población. Aspectos característicos deste de, de desastre pues son que bueno, fue el accidente más grande de esta categoría en Europa, el grado de complejidad también, y en el análisis de intereses, dado que combinaba intereses políticos con intereses económicos, amenazaba a la población, a la ecología, y en el corto, en el medio y en el largo plazo. Y la respuesta social fue rápida, podemos definirla, y bien organizada, espontáneamente. ¿Sí? Al no tomar el control, la coordinación de, de, la, de, la, de la respuesta al desastre, la población se organizó por sí. ¿no? Es decir, se organizó en grupos, en algunos lugares eran los alcaldes los que tomaban el liderazgo, en otros eran las cofradías de pescadores, en otros eran los propios eh, pescadores, los ciudadanos, voluntarios, etcétera, etcétera. Voluntarios que jugaron un papel decisivo ¿no? en relación al modo de afrontar la crisis ¿no? y obteniendo una respuesta de, desde el Gobierno. La presión sobre el Gobierno eh, pues se caracterizaba también por, por la, la generación de un nivel de desconfianza brutal. ¿no? Ya nadie confiaba en el Gobierno porque había mentido claramente. ¿no? El Gobierno decía que el buque no había peligro, que estaba lejos, a 40 millas, cuando la gente lo veía por sus ventanas, a dos millas. ¿no? Entonces, claro, mirabas por la ventana, veías el buque a punto de estrellarse y, y mirabas la televisión y estaba el, el vicepresidente diciendo que no había peligro. O sea, era algo así de... De modo que, bueno, también el nivel de satisfacción con la manera en que se reaccionó el gobierno, como era lógico, fue muy bajo, y, el nivel de, y respecto al nivel de efectividad también. La confianza es una dimensión importante ¿no? en el afrontamiento de crisis, y es un constructo dinámico ¿no? que tiene determinantes muy complejos. Confianza es una función de la percepción pública de conocimiento y de la experiencia, pero también del grado de información, de la honestidad... e da sensibilidade que muestren los medios de comunicación. Otro aspecto importante fue la duración de la percepción de la amenaza, ¿no? Mientras había gente que percibía que esto duraría años, pues eh, había una minoría que de que duraría poco. En definitiva, fue siempre un factor, ¿no? clave en la respuesta comunitaria. Algunos hechos, ¿no? que para la discusión a partir de la investigación con con el PRESTIS desde la perspectiva psicológica eh pueden abordarse desde la perspectiva del sistema de creencias, en el sentido de que cuando nosotros diseñamos un protocolo para evaluar la percepción de la población del desastre, incluíamos eh, bueno, preguntas acerca de, de cómo estaban valorando la, la actuación del gobierno, la actuación de las distintas entidades. y también eh, inter, entrevistábamos sobre temas relacionados con la confianza, con la responsabilidad atribuida, con todas esas dimensiones psicosociales que que se utilizan en los protocolos de percepción. Los ciudadanos, bueno, pues eso, desarrollan su propio sistema de creencias sobre la naturaleza del riesgo como parte del proceso de afrontamiento. Estas creencias eh, se sabe que son socialmente construídas eh, e influídas por la interacción de, de muchos factores, ¿no? sean individuales, sociales, culturales, políticos ou económicos. Y en general hubo una percepción de desconfianza muy grave hacia el gobierno, que no está limitada solo a una construcción individual, ¿no? Sino que la desconfianza emerge también a partir de la construcción social o a partir de una combinación de ambas, ¿no? tanto individual como social. Eh mm... Otra dimensión tuvo que ver con la recuperación psicosocial satisfactoria, ¿no? que está relacionada con una percepción positiva de la ayuda institucional recibida. Si esta ayuda es percibida negativamente, el impacto psicosocial podría ser mayor. ¿Eh? Pero normalmente si la ayuda económica es percibida positivamente, el impacto, eh, como veremos, pues, eh, es menor. Y así fue. ¿no? La, la investigación la diseñamos en dos partes. y entrevistamos a 1500 sujetos en, en, de cada vez y pudimos comprobar que un año después, ¿no? cuando después de que el gobierno había dado las ayudas, la percepción de impacto era menor, era más, más relajada. ¿no? Y algunas lecciones que se aprendieron de esta investigación tienen que ver con, con los factores que voy a comenzar ahora. Por ejemplo, con que, cómo se gestiona una catástrofe, ¿no? De arriba abajo o, o en paralelo, o de abajo arriba, pues bueno, condiciona también la forma en que se resuelve, la forma exitosa en que se abordan las distintas problemáticas ¿no? que hay que abordar. Los enfoques de arriba abajo para la solución de los problemas ambientales son con frecuencia contraproducentes. La comunicación entre políticos ¿no? y, y el público no es normalmente un proceso bidireccional, ¿no? normalmente. Eh, Nadie cuestiona, es porque no hay discusión, no hay gestión colaborativa, no hay participación y las órdenes vienen de arriba abajo. De manera que hay una atribución constante a que los problemas ambientales tienen que ser resueltos por el Gobierno, que eh, como no hay montado un sistema de, de información que permita participar o, o un sistema de organización que permita vertebrar a las comunidades para afrontar crisis determinadas, lo que ocurre es que el proceso nunca llega a ser bidireccional. ¿no? Es decir, para que haya comunicación y haya participación, el proceso debe de ir en dos direcciones. Pero va en una única dirección cuando hay una sola persona que da las órdenes. Es decir, se incendia el bosque, bueno, tú tienes algo que hacer, no, ya vendrá el, el avión cisterna ¿no? a echar el agua y no tengo nada que hacer. ¿no? Bien, estos son... Eh, Podría ser objeto de otra, de otra conferencia, ¿no? Hablar de los modelos eh, comunitarios o de los modelos eh, para hacer frente a las catástrofes. ¿no? Por lo tanto, enfoques de arriba abajo, comunicación entre políticos y público. No es normalmente un proceso bidireccional, esto ha sido un obstáculo. Minimizar el riesgo aparente afecta al modo en que los ciudadanos afrontan las amenazas. ¿eh? El hecho de que el Gobierno dijera no, no, tranquilos, no pasa nada, estos solo son unos hilillos de plastilina, tal, minimizas el riesgo, minimizas el desastre, y claro, lo que haces es que le, haces que la gente, la comunidad se relaje ¿no? y piense que esto se va a resolver, por lo tanto, hace a la comunidad mucho más ineficiente ¿eh? que si eh, das la información correcta eh, para que los ciudadanos como comunidad se eh, acudan a sus sistemas naturales de resiliencia y de, y de afrontamiento para hacer frente al desastre. la percepción de riesgo también por parte de la población, por tanto, es un indicador clave ¿no? de cómo dirigir la gestión de la crisis. ¿no? Es decir, ahí entra el terreno psicológico ¿no? para evaluar cómo está siendo percibido un riesgo, un riesgo de un terremoto, un riesgo de un, de un volcán, que, del, como, como veíamos esta mañana, un riesgo de cualquier agente natural o tecnológico, ¿no? que puede, eh, depende cómo se gestione, en el sentido de, de cómo se evalúe esa percepción, bueno, pues puede Influir en una mejor organización de la resiliencia para liberarte, liberar el problema, para gestionar el problema o, o peor. Las recompensas también que reparte el gobierno normalmente en este tipo de casos suelen ser catalizadores importantes de la percepción pública de los problemas. Y en este caso sí lo fueron, como comprobamos. En la segunda oleada de entrevistas que hicimos a, a los sujetos un año después del desastre, después de que habían percibido las indemnizaciones, la percepción negativa respecto al gobierno era menor. Y finalmente, la importancia de organizar el interface entre ciudadanos, científicos y políticos es precisamente una pieza clave que falta, que es que eh, para coproducir conocimiento, como hablábamos antes, y para para palpar e sentar la base de lo que es la toma de decisiones efectiva debe de existir algún tipo de interface, algún tipo de comisión con al, con algún nivel de vinculación en las decisiones que adopte, ¿no? Y que esté formada por todas aquellas personas que deben intervenir en un desastre, medios de comunicación, gobierno, ciudadanos, cofradías, en este caso porque afectaba a la pesca. En fin, cómo prepararse, ¿no? para para una crisis futura en general Es muy simple, ¿no? hay que aplicar lo que ya se sabe. ¿no? Existe investigación sobre psicología de desastres y emergencias y que, que pueden servir de base para desarrollar estrategias de comunicación de riesgo que permitan, desde luego, afrontar mucho mejor las crisis. Y también integrando los hallazgos relacionados con la investigación previa, <coughs> como lo que ya se conoce, con cómo funcionan los grupos humanos, cómo funciona la conducta humana en, en casos de desastres y emergencias incorporando el conocimiento nuevo en programas de formación profesional y programas educativos, tanto formales como no formales, y en general preparando una nueva generación de profesionales, una ciudadanía más competente, más preparada en la acción, que sabe responder ante una amenaza determinada y que sabe evaluar también la escala de la amenaza para poder diseñar estratégicamente la escala de la respuesta. Y, en definitiva, integrando la evaluación psicosocial dentro del conjunto de información que sirve de base para la toma de decisiones. Sabemos más sobre qué hacer de lo que la gente piensa, ¿no? gracias a décadas de investigación sobre desastres. Y tenemos que hacer más aún sobre cómo comunicar bien ese conocimiento. Esa es una tarea pendiente. Pero cuando hablamos de sostenibilidad, volviendo a la, a la transición que implica la incorporación de la psicología, a la gestión de transiciones hacia la sostenibilidad, nuestra investigación nos ha permitido conocer que muy poca gente sabe lo que significa eso. Cuando en tres investigaciones, aquí pongo un, una de ellas, pero las tres me han dado cifras similares, solo un 5% es capaz de definir exactamente qué significa sostenibilidad o desarrollo sostenible. Un 56,96%. dá unha descripción errónea, mientras un 38% dá unha descripción máis ou menos, no? En el camino, pero todavía con imprecisiones. Isto nos dice que algo estamos haciendo mal. Hablamos de desarrollo sostenible, pero cada uno entiende unha cosa. Por lo tanto, cada uno programa unha cosa, unha acción política, unha preferencia, <coughs> unha estrategia. Isto, claro, nosotros lo hemos comunicado, no? A, en moitos informes, a, tanto ao goberno local, como ao goberno español y el gobierno comunitario. ¿no? Cuidado con los mensajes, cuidado con los programas y estrategias, porque utilizamos un lenguaje que está alejado de la ciudadanía. Y hay una necesidad ¿no? de evaluar el impacto social y ambiental también de los procesos de producción. Y aquí os voy a enseñar otra parte de la investigación que hemos realizado, tratando de aplicar eh, estrategias para para implicar a las grandes organizaciones en la solución de los problemas ambientales. Y dándonos cuenta de que hoy hay una necesidad también de introducir valores de sostenibilidad en la lógica interna de, de la producción de las grandes compañías que nos muestran sus, sus guías de responsabilidad social, corporativa. Eh, impregnadas de, de valores de sostenibilidad y que bueno eso todo había que revisarlo no cuánto es para la galería y cuánto está funcionando correctamente porque las grandes compañías también no luego pasa lo que pasa lo que pasó a la Volkswagen ¿no? tanto premios de sostenibilidad y premios de desarrollo sostenible y luego resulta que empleaba un trucaje ¿no? en, la, en los filtros de gases y que era realmente una trampa ¿no? eh, basada en, en un algoritmo de software Por tanto, aunque las compañías han asumido, no, el conocimiento de como integrar los principios de desarrollo sostenible y con qué resultados en términos de beneficios y efectividad, o sea, no ha llegado, no han llegado a entender, ¿no?, como chegar a a esta cuestión práctica. Entonces nosotros eh, bueno, lo que queríamos saber era eh, conocer un poco más el papel de los valores y de las normas en la configuración de transiciones hacia la sostenibilidad, en lu en un lugar en el que los valores conviven con las normas y prácticas cotidianas y donde se manifiestan identidades y donde el comportamiento sostenible se promueve o se restringe. Trabajamos con la propia universidad, como ejemplo, como estudio de caso, para estudiar precisamente ¿no? ¿Qué, qué prácticas ¿no? ejercía la, la universidad como organización y, y, y cómo se reflejaban el impacto que tiene la identidad, los valores de los trabajadores. O sea, que trabajamos con profesores, con estudiantes, con, con personal de administración y de servicios. Reconociendo que la relación que existe entre las actitudes ¿no? y las conductas todavía es insuficiente ¿no? para para comprender cómo se activa la conducta ecológica. Y en la revisión que hemos hecho pues hemos descubierto que no se garantiza unas actitudes favorables hacia la sostenibilidad, hacia el medio ambiente, una actitud ecológica muy positiva, no garantiza la acción ambiental, no garantiza el comportamiento ecológico responsable. hay mucha complejidad, ¿no? Y probablemente esa relación entre actitud y conducta no es lineal, ¿no? Y hay y es probable que exista algún otro, bueno, muchas variables intervinientes que la, que la puedan hacer inapropiada o, o curvilínea, ¿no? En términos estadísticos. Entonces hemos nos hemos metido dentro del mundo de de los modeladores de inteligencia artificial, con los que nos hemos contado a, a trabajar para eh, obtener, bueno, apropiarnos de, del conocimiento que era posible obtener con metodologías eh, sofisticadas, ¿no? tanto cualitativas como cuantitativas, ¿no? y para entender mejor las relaciones entre, entre las personas y el medio ambiente. Esto dio lugar al proyecto LOCAO, que es un proyecto para reducir emisiones en, en las organizaciones, que está basado en, en observar las conductas habituales en el trabajo y ver las influencias tanto... Desde el punto de vista macro, eh, las influencias de factores externos y organizacionales, como los factores individuales que dan lugar a activar una, una conducta responsable en un momento dado, y mirar las interacciones que se producen dentro y fuera de la organización, viendo bueno de qué manera el conocimiento ambiental que tanto influye en nuestra conducta ecológica, cómo se puede transferir de la empresa a casa y de la casa a la empresa. esa transferencia de aprendizaje ha sido objeto también de reflexión en nuestros... Y el proyecto que actualmente estamos realizando es el proyecto denominado con el acrónimo de GLAMURS, ¿no? que quiere decir Green Lifestyles Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability. ¿Qué quiere decir eso? Estilos de vida verde, eh, modelos alternativos y cambios hacia la sostenibilidad. Eh, aquí tratamos de explorar, bueno, podemos, o sea, exploramos nuestros estilos de vida actuales y cómo podemos cambiar hacia otros más sostenibles. Es verdad que que el, el nuestro estilo de vida actual basado en el consumo, está basado en que comprar más, consumir más proporciona más felicidad, pero detectamos que esto no es así, ¿no? La gente cuanto más consume, no llega a ser más feliz. Tengo mucho tiempo o estoy tengo mucho tiempo. Ah, ahora va. Bueno. Tres minutos. Tres minutos. Ah, que nos estaba pasando, perdón. Bueno, este era el proyecto LOCAO ¿no? que, que terminamos en el año 2013 y que eh, estudiaba dentro de, en, el, en el marco de varias organizaciones incluida la universidad las conductas del trabajo como eran condicionadas por, por factores estructurales y organizacionales pero también por factores individuales factores psicológicos y estudiando las interacciones entre los distintos agentes eh, que intervienen en, ...en estudiantes, trabajadores de la administración y profesores, y también la conducta fuera del trabajo... ¿no? ...y el efecto de influencia entre el, la conducta en la organización y la conducta fuera de la organización. El proyecto Glamours, que es el que muestro aquí, pues tiene que ver eh, con evaluar cuáles son los factores... ...tecnológicos, socioeconómicos, políticos, culturales, que pueden determinar estilos de vida sostenibles... ...y cómo activar cambios hacia esos estilos de vida... Es decir, necesitamos saber cómo, cómo funciona la estrategia de, 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 de implementar, vamos, de, la estrategia de qué significa ¿no? eh, formar parte de un estilo de vida, en qué términos lo evaluamos y cómo movernos hacia otros más sostenibles. ¿Qué hay que cambiar del sistema, del modelo social del modelo económico del modelo cultural y para eso integramos para mirar todos estos efectos económicos y ambientales integramos no só a psicólogos que evaluaban los modelos mediante modelos de conducta la conducta ecológica en iniciativas de, de estilos de vida sostenibles, sino que invitamos a trabajar con nosotros a economistas tanto micro como macroeconomistas, a modeladores de inteligencia artificial, a, a especialistas en ciencia política, e tamén a, a ecólogos industriales. O eh, estilo de vida o definimos como un patrón de uso do tempo, es decir como usamos o tempo, ¿Eh? que tiene lugar en unha localización concreta con unha práctica de consumo asociada. ¿Eh? Porque, senón, como vamos a definir o estilo de vida? Sabéis, por, por, por vuestra formación psicológica, que para estudiar unha dimensión é necesario una dimensión psicológica que es un constructo social es necesario operativizarla y definir nosotros utilizamos un enfoque de uso de tiempo time use es decir más tiempo tenemos más tiempo eh, libre nos comportamos más o menos sosteniblemente vivimos un ritmo acelerado en donde el modelo de consumo que está instalado en la sociedad nos hace que necesitemos cada vez más tiempo, porque para poder consumir para poder consumir más y más y ser más felices, necesitamos trabajar más y más y ganar más dinero, y eso implica que tenemos menos tiempo e podemos vivir menos sosteniblemente porque tenemos menos tiempo para buscar productos naturales, para plantarlos o para tener un huerto en casa, es decir, todas esas cosas que pueden parecer idílicas, pero no lo son, dado que hay iniciativas que trabajan en esa dirección, hai iniciativas de consumo sostenible que eh, que comercializan productos, ¿no?, locales, plantados en en granjas controladas, no por multinacionales ni por eh compañías como Monsanto, ¿no? pero hace falta tempo, entonces nosotros hemos modelado ese uso de tempo para trabajar. Y tratamos de eh integrar teoría, ¿no? modelos y y evidencia. Eh tenemos un enfoque de modelado microeconómico, otro macroeconómico y otro modelado basado en agentes y y el la, la dimensión metodológica fundamental, como antes señalé, es la de coproducción de conocimiento. Hemos llevado al Parlamento algunos de los resultados de investigación, aprovechando que este año he estado en el Parlamento de España, ¿no? en la Comisión de Cambio Climático, y hemos cogido parte de los resultados para promover iniciativas políticas que fueron aprobadas en abril deste de mesmo mismo año. Eh, finalmente, eh, ya para terminar, el proyecto Transit no es otro de los proyectos en los que estamos trabajando, eh, que trata de crear un sí. enfoque de modelado. Eh, bueno, este es el tema de coproducción de conocimiento, el, la defensa en el Parlamento de la iniciativa legislativa y sobre estilos de vida sostenibles, que bueno se aprobó que España, el Gobierno de España, va a impulsar. iniciativas que van a, a prestar apoio a todas estas iniciativas de consumo sostenible, bancos de tiempo, banca ética, todas estas cosas que, bueno, promueven sostenibilidad de momento minoritariamente, pero tratamos de que eso escale a nivel global, e ¿no? sustituya el modelo económico de actual. El proyecto TRANSIT, eh, como decía, ya para finalizar, pretende crear un interface iterativo entre investigación empírica sobre innovación social. ¿no? tratando de desenvolver unha teoría que este ben fundamentada empíricamente para inovar socialmente, para transformar a sociedade e está basada en, en la transdisciplinaridad, como antes la expliqué, y también eh, pretendemos eh, proporcionar a políticos e a, y a gente que toma decisiones herramientas para construcción de capacidades ¿no? que puedan desarrollarse en organizaciones eh, desde esta perspectiva de coproducción de conocimiento. En conclusión, bueno, pues algunas áreas de investigación han, han resultado ser muy difíciles proporcionando muy útiles, perdón, proporcionando marcos conceptuales y metodologías para explicar las interacciones entre las personas y el ambiente. Eh, hay investigación basada en la experiencia, el significado y la gestión de espacios de trabajo y organizacionales que ha tenido implicaciones políticas en todo nuestro bagaje de investigación. Hemos desarrollado modelos de participación pública para toma de decisiones en la planificación y la gestión de desastres tenemos elementos para discutir los factores humanos que están implicados en la transición hacia hacia sociedades y estilos de vida más sostenibles y hemos analizado el riesgo ambiental y el estudio de procesos psicológicos implicados en la conducta espacial y temporal el papel que aquí juega la psicología ambiental en dar respuestas a estos retos sociales es clave y en llegar a hacerse bueno más conocida dentro del amplio campo de las ciencias sociales en general y de la psicología en particular Hemos identificado áreas de investigación útiles ¿no? para la profesión, que proporcionan marcos ¿no? para explorar las interacciones. Y eh, esperamos que, que, bueno, que con esta base de conocimiento podamos seguir construyendo ese puente, ese interface entre la investigación, la política y la ciudadanía. Eh, si alguien quisiera bajarse la información sobre el, el libro completo ¿no? sobre el desastre de, del Prestige. Pues lo tenemos escrito en dos versiones y se puede bajar desde academia.edu. Sabéis que es solo es gratuito, tenéis que haceros una cuenta, pero si vais a mi cuenta, pues podéis bajar mmm, literatura que tengo allí disponible gratuitamente. Y nada más, muchas gracias.